me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Ay, te quiero más que a mis ojos. Al aire que respiro y más que a la madre mía, que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te faltó alguna vez. No debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. Vaya cambio de registro te has marcado. Edurne, yo me he fijado y tú estabas disfrutando como una enana. Sobre todo por la gran sorpresa, que es verdad que no tiene nada que ver al estilo que nos cantaste en audiciones. No me esperaba para nada, pero para nada, que fueras a cantar este tema. Cuando has empezado he dicho, uff, ostras, sí, a ver qué tal. Es difícil. Porque es un tema muy complicado, pero yo creo que aquí has venido a por todas, se nota que además lo disfrutas. Y me encanta la gente que aprovecháis de esta manera las semifinales, ¿no? Venís a mostrarnos todo lo que podéis hacer y estoy segura de que puedes mostrarnos mucho más. Tienes una voz maravillosa. Ha sido una delicia escucharte. Felicidades. Muchas gracias. Pues para mí eso es uno de los grandes logros que has tenido en semifinales. Primero, el cambio de registro, sorprender a todo el mundo. Nadie lo esperaba. ¡Pam! Ahí estás tú. Y encima eso, con una voz y una canción muy, 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 muy difícil. Y creo que has superado las semifinales con nota, tío. Enhorabuena. Gracias, de verdad. Paz. Es verdad que sorprende porque de repente canta copla con esa rasta y medio lado así rapado, te dice, madre, el amor hermoso. Es una canción muy difícil y yo creo que tú tenías que haber optado por versionarla y haberle dado tu toque personal. Eso es lo que yo pienso, porque si hubieras puesto más de tu parte, es decir, si no hubieras intentado cantarla como la cantan muchos, seguramente hubieras brillado un poco más. Pero vamos, eso no quiere decir que no tenga voz y que puedas hacer lo que quiera con ella. Muchas gracias.
Jack, buenas noches. Buenas noches. Te he visto abrir los ojos más que en las audiciones. Y aparte, coincido bastante con mis compañeros. Tienes un bozarrón, eso es evidente, por eso estás aquí. Pero te tengo que decir una cosa, y que además igual no tiene tanto que ver contigo, me vas a disculpar, pero también era de referencia a otro concursante que ha pasado antes. Pero más que nada para contraponeros. Yo soy más de este tipo de arte. El arte en el que no solo no te juegas la vida, sino para educar a los demás no hace falta estar muerto. Quiero decir, tu arte es bello, tu arte es positivo, tu arte construye. Y yo creo en este tipo de arte. Muchas gracias.